Ya estamos en vivo. Buenas noches. En vivo. Buenas noches a todas las personas que se van sumando a la transmisión. Transmitimos desde Felipe Carrillo Puerto. Hoy sí nos acompaña Yuhaina, desde muy temprano está en la zona maya, donde están nuestros estudios, ¿verdad, Yuhaina? Claro que sí, pues nuevamente, de verdad, es un gusto para mí estar aquí en este gran programa de Al Salseo a través de Distrito Centro. Sin duda alguna, esta noche nos las vamos a pasar muy bien, es viernes de salsear. De verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Luis, y también pues estaremos... temas interesantes, un tema muy interesante tocaremos el día de hoy, sin duda alguna. Así es, yo invito a todas las personas, ve cómo es mi postura, Dios mío. Es que hay una avioneta, todos están impactados porque suena una avioneta por los aires de Carrillo Puerto, era Yuhaina. Y no era AMLO. Porque todos estaban esperando también al presidente. Todos estaban esperando que llegara AMLO. O tal vez si era AMLO y con él venías, ¿verdad? Me dio el ray. No sé, eso no se dice. Oigan, pero sí tenemos un tema interesante. Les pedimos que nos comparta la transmisión. Le pedimos que se unan, se quede con nosotros. Es un tema, el de hoy particularmente, donde se van a identificar, donde es un tema que genera polémica, es un tema que genera comentarios, buenos y malos, buenos y malos, los comentarios siempre son buenos. En este espacio vamos a vertir también nuestras experiencias que hemos tenido, nos encantaría leer sus experiencias, pero pues bueno, es una noche totalmente calurosa en la zona maya, ya las altas temperaturas ya nos están con todo, con todo. Bueno, no sé cómo estuvo aquí en Felipe Carrillo Puerto, pero Morelos estaba ayer, se sentía más el calor que hoy. ¿Ah? Elich Martín dice, saludos desde Energin, estamos a un costado de Energin, los vecinos de Energin, saludos a Rubí Esquivel que ya se va conectando, a Denis Cruz, pero les hablábamos del calor, yo me tengo que empanizar con talco para dormir porque es insoportable. No, ayer... Talqueo a mí. No, y fíjate, ayer me pasó, ya hay 4 días seguidos que en mi casa se va la luz. O sea, imagínate ayer... El infierno, dices. Que estaba insoportable. Ya me había yo dormido, eran como las 10, 11 de la noche, pues ya estaba yo bien dormida. Y de repente me levanto porque estoy, pero sude y digo, Dios mío, otra vez se fue la luz. Y ayer, un sauna. Horrible, de verdad que no se aguantaba. ¿Y qué vas a hacer? O sea, de verdad, insoportable. Hoy me fui temprano a la comisión para reportarlo porque llevo 4 días que se me va la corriente. De verdad, es horrible. No puedes vivir sin, aunque sea tu ventiladorcito, tu climita, claro. lo que sea. Pero sí, es demasiado calor. Sí. Y también, pues, es una temporada donde hay que experimentar con todas las bebidas. Por eso hoy, la cápsula de hoy, de verdad que es muy interesante la cápsula de hoy, y por eso también les pedimos que se queden porque hicimos una receta que a continuación, más adelante, van a poder ustedes ver. Tenemos tema interesante, pero antes me voy rápidamente con una mención. Quiero recordarles que gracias a nuestros patrocinadores, saludamos a Refaccionaria Toraya, de verdad que también les recordamos que de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, de sábados a 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, se encuentra dando una atención especializada en Refaccionaria Toraya. Saben lo que tu auto significa para ti. Están ubicados en Avenida Constituyentes entre 61 y 63. Y pues también para que ustedes puedan ver de lo mejor y de lo mejor, yo les recomiendo sin duda alguna la óptica cristal. Pues estos paquetes para la vista desde 800 pesos. O sea, es algo súper, súper económico. De verdad, ellos se encuentran en la avenida Lázaro Cárdenas por 60 y 62 en la colonia Cecilio Chi. Laboran de lunes a sábado de 9 a 3 p.m. y de 5 a 8:30 p.m. Para que usted tenga una vista excelente, acuda a Óptica Cristal. Oigan, pero vamos a presentarles el tema en este momento. Vamos a hablar sobre la discriminación. Antes de que ustedes digan, ay, que no sé qué. Es un tema que se ha generado y que lo puso en tema de conversación una situación ocurrida en la capital del estado, en la ciudad de Chetumal, ayer.
ayer justamente se daba a conocer este hecho que sucedió el domingo, sí, donde un grupo de 3 jóvenes decidieron salir de la rutina, eran nuevos en Chetumal, decidieron salir a comer algo diferente, a tomar la horchata por el calor que tanto hace, a comerse unas alitas, a salirse de la rutina y relajarse un poquito, despejarse del trabajo. Fueron discriminados ayer en Chetumal, acusaron discriminación en redes sociales, una situación que causó indignación, por supuesto. Justamente también fueron muy específicos en decir que esto ocurrió en el restaurante Wings Army de Chetumal. Muchos dijeron Chetumal siendo Chetumal, pero realmente es Chetumal siendo Chetumal, porque la discriminación ocurre en todos lados, incluso en el mercado de Felipe Carrillo Puerto, en el mercado de José María Morelos, en el mejorcito restaurante que tenemos en Carrillo Puerto, en el mejorcito restaurante que hay en José María Morelos. Esto ocurre en todas partes. Claro que, por supuesto, en Chetumal fue muy evidente y justo trajo un tema de conversación de que no debería en esta actualidad poder suceder este tipo de situaciones tan lamentables por los que tuvieron que pasar estos jóvenes que no fueron atendidos. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos ido en lugares donde no nos atienden? De repente, por cómo vamos vestidos, de repente la gente piensa que por estar vestidos cómodos, porque no vamos a decir mal vestidos, no, por estar cómodos, pues no nos den la atención que queremos. O sea, vale lo mismo el dinero de una persona humilde que el dinero de la persona rica, ¿no? Claro, y también yo creo que no se vale. O sea, sinceramente yo repruebo este tipo de acciones, ya que estos jóvenes son unos jóvenes trabajadores. Como bien decías, Luis, quisieron salir de la rutina, el trabajo. Todos nos cansamos a veces, decimos hoy ya basta el trabajo, necesitamos relajarnos, necesitamos salir y despejarnos un poco de la rutina. Y qué lamentable cuando vas y te la quieres pasar bien, te la quieres pasar rico, llegas a un lugar y te encuentras con ese tipo de situaciones. O sea, de verdad, qué lamentable. Ojalá que pues se tomen cartas en el asunto, en esa cadena de alimentos y bebidas, que realmente no es la manera de que vayas vestido, no es la manera si hablas o no, qué idioma o qué sé yo, o el color de tu piel, lo que sea. Todos tenemos derecho a pasárnoslas bien, todos tenemos derecho a relajarnos. Si tenemos el dinero también podemos ir y comer un buen platillo, tomarnos una buena bebida, ¿por qué no? O sea, a unos nos cuesta más que a otras personas. Claro, hay personas que, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Diario van a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que tenemos que trabajar y ¿sabes qué? Pues hoy, o sea, vamos a ir, sí, al restaurante. O sea, terminas toda tu semana laboral, cobras tu dinerito quizá, y te das un gustito, lo que nosotros conocemos como un gustito, vamos a darnos el gustito, ¿no? Claro. Y de repente vas y te encuentras con que no te atienden, como estos jóvenes que no fueron atendidos. ¿Y sabes qué generó eso? Generó que, por ejemplo, William Sánchez dice, saludos desde Chetumal. William, te saludo con mucho gusto, amigo, a ver cuándo me invitas a estar por allá por Chetumal y nos vamos a Wings Army también, para que nos discriminen. Ay, no. Pues es que mucha gente está diciendo que ya no vayan y yo apoyo eso, no vayan, o sea, ¿para qué? Sí. Fíjate que yo te quiero comentar, quisiera saber ustedes si han pasado por alguna situación de este tipo. Yo te quiero comentar que una vez fui a Wings Army ahí en Chetumal y fíjate, después de todo esto, de que hoy lo pasé en el noticiero y me pongo a pensar, esa vez que tardaron en atenderme, ¿será que me dieron un trato bueno? ¿Será que ese es el trato que le dan a todas las personas? ¿O será que hasta que se cansaron que yo estuve allá? Porque sí pasó un rato. Yo iba con mis bolsas, me fui de compras, me fui con mis bolsas. Ahí hubieran algunas bolsas de unas tiendas que sí pintarían dentro de una categoría de una económica, categoría, ¿no? Económica, así como que bien. Pero también llevaba, yo costuro y entonces tenía mis bolsas de parisina también, ya sabes. Y entonces los puse junto a mi mesita porque son de dos, para dos personas, y tardaron en servirnos, tardaron en ofrecernos el menú, de no ser porque la persona con que iba insistió así como que, hey, uh-huh, atiéndanos. Atiéndame. Entonces en este momento estoy pensando, ¿será que esa vez también el tiempo que pasamos allá fue porque no nos querían atender? Yo creo que podría ser una situación también de que se dé, ¿no? También no sabemos la postura aún del restaurante, por ejemplo, no sabemos
si de parte de la cadena no es así. Se deslindaron, o sea, dijeron que ya están trabajando en contactarse con esta persona, que lo lamentan mucho. Pero es hasta que suceden este tipo de situaciones, claro, cuando las empresas salen y dicen, lo lamentamos. Cuando lo que debiera suceder es que todas las empresas deben de tener una identidad corporativa. Y dentro de esta identidad corporativa, el trato al cliente debe de ser uno de los elementos más fuertes. En su carta de presentación. Y entonces no tendrían por qué clasificar a la persona. A ti te atiendo rápido, a ti no te atiendo, claro, hasta que se me hinche uno y se me deshinche el otro. Y sabes, yo creo que también pasa... desafortunadamente, lo voy a decir para quienes somos de la zona maya, cuando acudimos, por ejemplo, a la zona norte. Yo creo que también les pasa a las mismas personas que viven en la zona norte, que vas y muchas veces prefieren a los turistas. ¿Cuántas veces no hemos ido a las playas, claro, por ejemplo, a los restaurantes? Una vez me tocó en Cozumel, te interrumpo tantito, creo que por ahí está yendo sí, tu sí, punto. Sí, sí. Fui a Cozumel a un restaurante a la que la gente acostumbra de dinero, pues va. Yo dije, ah, pues junté mis ahorritos. Donde está el rico, ahí está el pobre también. La alcancía, rompí el cochinito, me alcanzó. Dije, me alcanza, vámonos. Me fui a este restaurante con una amiga. Y lo mismo, tardaron en atendernos. Lógicamente, pues nos reconocen, somos paisanos, somos de la península. Claro, claro. Y tardaron. En cambio, hay algunos extranjeros que nada más te piden su copa de vino porque están leyendo. Y la atención es diferente, es totalmente diferente. Es el punto a lo que tú ibas. Sí, es muy lamentable, de verdad. Nosotros mismos, que somos aquí de la zona maya, como bien dices, que somos paisanos, deberíamos, porque todos, yo creo que también todos nos debemos de incluir, deberíamos ser más empáticos, deberíamos ser más respetuosos. Y dejar ese tipo de costumbres a un lado, sin duda alguna, ponernos primero a nosotros. O sea, nosotros siempre vamos a estar aquí. Es verdad que la mayoría de la derrama económica pues viene del turismo. Sí. Pero qué bien que cuando uno, nosotros, por ejemplo, de la zona maya que queremos y nos damos unos gustitos, yo creo que todas las familias o la mayoría de las familias se esfuerzan para hacerlo, para ir un día a la playa, por ejemplo, en esta Semana Santa que viene y hay muchísimo calor. Yo creo que todas las familias se esfuerzan para ahorrar, juntan el dinero para poder ir y pasárselas bien. Entonces llegas y te topas con este tipo de actitudes, o sea, es muy lamentable. Son actitudes lamentables porque, o sea, lo vuelvo a repetir, mi dinero tiene el mismo valor que el dinero de los turistas, porque al final de cuentas hacen su cambio a moneda nacional. Claro. Pero claro, también debo reconocer que hay dos menús, siempre hay dos menús. Hay un menú para el local y hay un menú para el estadounidense o para el canadiense o para el extranjero. Pero entonces es lamentable que sucedan ese tipo de situaciones. Sucede con frecuencia, sucede incluso con los taxistas, por ejemplo. Vuelvo a Cozumel porque de verdad allá tengo una amiga que su mamá quiere ser es líder de mototaxistas. Quieren entrar a operar en Cozumel, en las calles donde los taxistas no llegan, porque los taxistas están parqueados, todos los taxistas, en la terminal marítima. ¿Por qué será que hacen esto? Bueno, pues porque van llegando los extranjeros, ellos, claro, solo quieren atender al turismo, porque el turismo pues deja dinero, porque ellos sí les pueden cobrar hasta 300 pesos, 400 pesos, porque no saben y lo pagan. Pero nosotros que sabemos... Y es que eso voy, que por ejemplo tú vas y te dices, ¿cómo? O sea, todavía no... A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, de que a veces dices, oye, somos paisanos, oye, ¿por qué nos estás cobrando, claro, tanto, no? Entonces sí, también yo en lo personal sí a veces me he quejado de algunos, sí, precios, pero porque sí los considero muy, muy excesivos. O sea, también hacemos el esfuerzo de ir y de relajarnos o de ir a comer en un lugar, X cosa, no sé, pero pues esperamos que la atención sea la misma. Como bien dices, Luis, el dinero vale lo mismo. Y más aún aquí en Chetumal, donde sucedió esto. Uh-huh. O sea, vale lo mismo el dinero, no es como que haya una afluencia tan grande de turistas. De turismo. Como un Cozumel, como un Playa del Carmen, como un Mahahual incluso. Pero lo de los taxistas, los taxistas están únicamente
queriendo atender al turismo. ¿Y qué pasa con el resto del pueblo? O sea, las mismas personas de Cozumel dicen, oye, llévame, y no paran los taxistas porque no eres extranjero, no paran. Entonces, ¿qué quiso hacer esta concesionaria? Quiso poner en operación los mototaxis. Apenas vieron que iban a entrar, desfilaron los mototaxis para dar a conocer una próxima apertura, y los taxistas se fueron contra los mototaxis, que mototaxis, que no. Y luego esta mujer que los lidera, te digo, es, y lo dijo, no entiendo por qué no nos dejan operar si nosotros queremos, no queremos atender al turismo, queremos atender a nuestra gente. Claro. Porque los taxistas nos han desplazado. Es un tipo de discriminación porque... Sí. Porque los taxistas, pues, les conviene cobrar, mientras más, más cobren, pues más mejor para ellos. Pues. Vamos a integrar en este momento a Shaila Durcal. ¿Qué pasa? ¿Pasa ahora ya en Twitch? ¿Qué pasa, desgraciado? Bueno. Un calor. ¡Año! Calor, calor, calor. Hoy estás sudando, ¿que amigo? Que si no. Vengo saliendo de la escuela, hermano, Dios mío, pero bueno. El ya chico estudioso, aquí. Obviamente. ¿Qué tal la exposición? Puta. ¿Será? Ni me hables de eso. ¿Será? Con el amigo, tu amigo Melchor, se expuse hoy. Melchor, ya, ponle un 10. ¿Verdad que sí? Yo respondo por él. Sin problema. Sin problema, yo respondo por él. ¿Será? ¿O solo fuiste a cotorrear ahí? No, ¿qué te pasa? No, yo soy inteligente, puro 10. ¿A poco no me creen? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno. ¿No de 10? En lo que ¿De qué estamos hablando? En lo que Gustavo comparte la transmisión, lo vamos a poner en contexto. Estábamos hablando de la discriminación, los tipos, hay un rechinguero de tipos de discriminación. ¿Sabes? Así como me ves, yo he recibido un rechingo de discriminación. Así como me ves. O sea, así ¿yo? Como me ves, o sea, yo también no, no, no. He sido discriminado. No, 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 neta, neta. Ay, te amo, no, Levaya, te amo. O sea, así como me ves. Empoderada, es que sí, o sea, me explico. Así como me ves, yo también he sufrido. Empoderada, sin que se deje. Así o sea, como me ves, extranjero. No, de USA, ¿no? También no, 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 es Dios mío, no, Dios es que mío. En serio, güey. Te voy a contar una anécdota ahorita que termine de compartir. Se congelaron, manden a. Vamos a mandar al clip en este momento porque estamos atrapadas. ¡Congeladas! ¡Congeladas! Vamos a mandar al clip que grabamos esta semana. Yo ni salgo todavía. ¿Entonces dónde estoy? Porque según estamos congelados. No tengo como términos de congelamiento. Vamos a ver este video que le grabamos con mucho cariño. Y amor y ternura. Comprensión. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Al Salsero. En esta oportunidad estamos en la cocina. Es nuestra cocina. Sí, solo nuestra. Solo nuestra cocina. Estamos en nuestra cocina y aprovechando que el 21 de marzo entró la primavera, donde las flores florecen y son más bellas. Soy una chica linda. Bellas. Y entonces pues hemos aprovechado la oportunidad para poderles hacer una receta a ustedes. Y ya seguramente sabrán de qué estamos hablando. Vamos a ocupar bugambilias. Vamos a presumirles antes estas bellas bugambilias. Mira, chulada. Vean esto. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Ay. Oigan, pero eso también surge a razón de que en el 2020, el 26 de marzo de 2020. 5 días después de la primavera. Ajá, 5 días después justamente del inicio de la primavera, compartimos en Distrito Centro una receta de agua de bugambilia. Logramos viralizarla con un alcance impresionante que van a estar viendo en pantalla en este momento. Sí. Estaban scrolleándose en la pantalla, millones de personas lograron ver esta receta. El alcance fue brutal, fue brutal, seguro. O sea. Un nivel de compartida y un nivel de comentarios que personas que lo han hecho y que no lo han hecho y que querían experimentar. Y si no lo han hecho, háganlo. Háganlo. Hoy vamos a enseñarles cómo hacer esta receta. Sencilla, a simple vista se ve fácil,
pero en la presentación, como la, lo vemos en las imágenes, se ve así como que da sed, da sed porque se ve rico. Sí, el color moradito se ve sí, como sí, intrigante, como, ¿no? De ganas de... Como rico, el color morado como que, ¿sabes? Como que pasa con el refresco sabor rojo. Cuando vas dices, sí, ¿te gusta la fresa? No, pero siempre dices, refresco sabor rojo, dices, y como que el sabor rojo ya tiene como que, el color rojo ya tiene un sabor, así con, creo que la ya sabes que, y sí, ya creo que va a ser como al... Yo la verdad tengo ganas de saber, de saber a qué sabe. Pues va a ser como a bugambilia con limón. En ese momento les vamos a compartir los ingredientes, son bugambilias, ya las han visto. Las bugambillas, queremos decirle que las bugambillas, hay una gran variedad de bugambillas, colores, hay colores, sabores, de bugambillas, tamaños. Creemos que los sabores varían dependiendo del debería de ser, debería ¿no? de ser, debería porque de ser. Digo, o sea, no creo que sepan igual la amarilla con la morada con la probablemente roja. No, el sabor es diferente. A veces de piña, la amarilla, de pero, la blanca así como que de horchata. La naranja dorada. Oigan, pero vean, esta bugambilla, por ejemplo, es la bugambilla tradicional que podemos encontrar en la península de Yucatán. Es común, son de tres hojas. De tres hojas. Pero también, es que hojas son hojas, porque pétalos. Sí. Son tres hojas. Y esta que es de... Pues ya una variante. Es una variante de la bugambilia. Es una repollada. Seguro. Esa tiene, por ejemplo, cada florecita. Podemos acercarles esta, por ejemplo. A ver, le voy a enseñar una florecita. Como tal, una flor. Tiene. Tiene como 4 o 6, 5. Esta es una flor. Y además son por gajitos. Pequeñitas. Estas es flor por flor. Si al caso tienen dos flores por. Por gajito. Sí, este es como un repollito, o sea, está completito, está tupidito, y esto es flor con flor, bueno. Entonces la que vamos a utilizar es la que es común. Esta no, aunque yo creo que se debe saber, igual es lo que pasa, si de aquí la venta es de 30, creo que ponerle, hay que ponerle 60 aquí, ¿sabes? Bueno. Oigan, si usted nos está viendo en otra parte del mundo, pues seguramente... Pueden pedir a través de las plataformas de envío, como lo es Mercado Libre, por ejemplo. En Mercado Libre también hay una infinidad de plantitas puedes de bugambilia. Puedes comprar lo que quieras, maridos, maridas. Sí, también venden la comida de culebra. ¿Cómo está? No sé cómo se llama. Pero está en 400 pesos. La que estás en tu patio. Sí, la amarillita. La amarillita. Sí, la que come la culebra. Sí, la que está dulce. Yo nunca le he probado. Yo sí la probé. Primera culo, ¿eh? De chiquito era parte de mi dieta. No, sí. Venenosa. Sabe dulce. Siempre te decía, no con comas, es comida de culo. Vas a morir. Ajá, y como que esa prohibición. Del trío, ¿no? Sí. Lo prohibido siempre sabe más bueno. Eso dicen hasta ahora. Oigan, bugambilia. También vamos a necesitar unos limones, que ahora está por los cielos el costo del limón. Y te contara. Esta receta nos está saliendo como 8,000 pesos hacerla. Y no por la bugambilia es regalada. La bugambilia es regalada, nuestra vecina doña Leo Cruz nos regaló, que tiene una infinidad. Que por cierto, las imágenes que vieron de los diferentes colores es de su jardín, de nuestro jardín ahora. Pero los limones, un kilo de limón, 800 pesos que conseguimos aquí en Carrillo Fuerte. No, es que no, pero ya no come limón. Pero usted lo puede hacer cuando el limón esté bajo de precio. Sí, seguro. Una jarra muy minimalista. Asteric. Con agua. Y azuquita. Azuquita. El ritmo que traigo es azúcar. Azúcar. Y pues es en realidad es endulzante. También pueden utilizar miel. Madrileña. ¿Mande? Sí, madrileña, el que puedes es azúcar con agua. Stevia. Para la gente. Fresa. Ajá. Y pues básicamente es todo. Es todo el ingrediente. Ah, y una ollita. Yo les voy a explicar por qué la ollita, pues porque íbamos a meter el agua para que esto... Oigan, y esto de verdad es refrescante. Hay una temporada de calor. Se viene lo bueno. ¿Será? Se viene lo bueno. Temperaturas calurosas. Por arriba de los 40 grados. Bueno, aquí la tengo que cantar. Sí. Incluso a la sombra, la temperatura está. Está muy fuerte. Se siente está rico. Muy fuerte. Pero bueno, sin más preámbulo, hermano. Ah, no les comentamos. ¿De dónde viene esta bugambilla? ¿De dónde viene? De Brasil.
y de Perú, es de sudamericana, pero pues obviamente con el paso del tiempo la semilla viene volando por los aires y ¡pum! El murciélago lo trae de allá para acá. En tu pan y crece la mata. Sí, 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 así siempre. Así siempre. Así es como se reproducen. Oigan, solo necesitamos para esta receta 30 flores de bugambilia. Antes de cortarla, bueno, vamos a cortarla, después las lavamos, ¿no? Sí. Cortas 15, yo corto 15. Dos mil años más tarde. Listo, tenemos nuestros 30. Ya están los 30. No le vamos a quitar el centro porque ahí traen los probióticos caché y sirota. No, no es cierto, pero sí traen las propiedades de la plantita acá. Y entonces, lo que vamos a hacer. Yo creo que sí, el tallito, ¿no? O sea, ajá, el tallito sí. Sí, para que. ¿Te gusta el tallo? Pues por eso mismo. A mí no me gusta, me encanta. Vamos a proceder a lavar. A lavar estas a lavaré, a lavar. Son 30. Vamos a poner a hervir el agüita. Solo así. Donde vamos a meter estas. Cuando el agua esté en su punto de ebullición, va a pasar una situación que más adelante les vamos a comentar. Okay, vamos a la hora. También queremos comentarle que de acuerdo a los comentarios de nuestra publicación pasada, también venía en la descripción, el agua de bugambilia es muy bueno para la tos, si lo consumen personas con asma, con obstrucciones de vías respiratorias, al parecer es una planta medicinal. Seguro. Y entonces para todo este tipo de malestares es muy buena, así que también puede consumirlo por esa yo situación. Creo que por los ingredientes, ¿no? Que le ponen el limón, le ponen miel. Claro. Y esta florita puede tener alguna propiedad, yo creo, pues y el paso de... Seguramente alguna propiedad debe de tener que sí está relacionada con una planta curativa. Y entonces el dato extraordinario aquí es esta situación. Vamos a cortar nuestros limones en tanto el agua está lista para que podamos meter nuestras florecitas. Son 8 limones los que hemos cortado. Perfectamente. Vamos a exprimir el jugo de los 8 limones en la jarra. Eso lo vamos a los dos. Va a Gustavo a exprimir. Si se ve mamón, soporta. Soporte. No soportaste, ¿verdad? Antes de echarle la flor, le deben de apagar a la estufa. Cuando el agua, evidentemente, pues ya haya tenido este aspecto, está hirviendo. Y le van echando la flor. De loto. En nuestro caso, vamos a preferir ponerle más flores, ¿sí?, de los 30. Porque queremos que quede más moradito. Más mejor. Y más mejor. Más mejor. Los vamos a dejar sumergidos por alrededor de una hora. ¿Qué? Una hora. Una hora, dice. Y en lo que estas flores sueltan su color, pero además sus propiedades curativas, caché y sirota. Ya va a agarrar color, mira. ¿Cómo va a agarrar color? ¿Sí te la viste? Sí, pero es una hora. Una hora, hermano. Volvemos en una hora. 2000 años. Pero antes de irnos hay que taparlo. ¿Qué hace el sirota? 2000 años más tarde. Ya ha pasado una hora mientras que se está concentrando nuestras flores. En este momento, en lo que Oscar vierte nuestro preparado con ayuda de un colador. ¿Pues a tapar medusas? Sigue algo caliente. Yo voy a hacer jarabe de azúcar. Azúcar con hormiga. Así sabe mejor. Ay, pues es que es lo que le da la sazón. Así sabe mejor porque la hormiga es proteína. Entonces tenemos azúcar con hormiga. Azúcar. Tres cucharadas. Hasta que se disperse toda la azúcar. Hasta que se diluya o se disuelva. Yo creo que podrías meter primero unos hielos. ¿Aquí? Sí. ¿Y si hacemos una descomposición caliente con frío y luego? Creo. Nuestra de repente, jarra minimalista es muy buena. Estéril. Esa estéril. Entonces llegamos.
Necesitamos un poco de hielo, pero compramos un nuestra bolsa. No manches, si sí quedó, güey. ¡Hala! Así. Le vamos a poner el jugo de 8 limones. Es normal que el color cambie, pues porque la reacción del limón lo deja más claro. El color está increíble, ¿sabes? O sea, sí, vamos a ponerle ahora el jarabe. El jarabe. No manches, ya se ve bien bueno, ¿sabes? Así guardo. En el refri, ¿no? Porque el frijito va a saber bueno. Huele rico. Métele más hielo, más hielo. Huele. Huele raro. O sea, huele. Eso va a oler a azúcar, Riz, ¿no? Azúcar. Es el mismo que trae, güey. Azúcar. Mira nada más. Güey. Ese era mío, güey. Era mío, porque no tiene publicidad. Güey, la verdad es que sí, se ve de aquí. Le ponemos así. Espera. Tómale foto antes que se marchite, güey, ¿sabes? Como limón polo, hermano. Ahí está. Así ha quedado la presentación. Salud. Bebida de medusa. Medusa. Güey, sí está rico. Sí está bueno. ¿Legal? Sí está. Te hace falta más hielo. No, a mí me costó lo. O sea, está. ¿A qué te sabe, güey? Pues sabe como una limonada con un toque de. De hierba, ¿verdad? De hierba. Ajá, sí sabe. Sí se siente la hierbita, ¿sabes? Sí, claro que sí se siente. O sea, tal cual, no. Se siente fresco. No solo es limón, o sea, sí se siente. Como que al final hierbita, ¿no? O sea, como raro. Otra vez. A mí sí me gusta. Sí, es refrescante. Así. Ya me quitó la sed. Es mágico. ¡Wow! No, pero sí es refrescante. Aparte que es un color bonito, ¿sabes? Se ve. Así como que vas al restaurante. Ya a usted que le damos. Tendrá agua de bugambilia, por favor. ¿Qué color? Morado. Perfecto. Me da un agua de bugambilia morada, por favor. Así tiene que decir. Pero no era repollada. La malis. De la malis, porque la repollada pica. No, esta está buenísima. Me gusta. Salud. Y pues bueno, para despedir. Nos vemos en otra. Si usted tiene otra receta que podamos hacer, es verdad. Compártala. Y etiquétenos y díganos, hagan esto y nosotros lo hacemos. Sin más que decir, see you later. Y ese en inglés. Papá, hermano. Salud. Salud. Hace 10 kilos. Salud. Oye, salud. ¿Qué cambias? Cambia de persona. Cambia de actitud. Por favor, cambia. Cambia de actitud. Cambia de... Calzón. ¿Estamos al aire? La neta, yo necesito así como una almohada grande para que tape mi panza. Oye, fíjate que haciendo referencia a esto del agua. Qué deliciosa nos quedó. Les quisiera, háganla en casa, háganla en casa. Que a Eugenia le guardamos un poquito. ¿Verdad, Luis? Y no es broma, ve, aquí está. Si la pueden ver, vean el color. La verdad, es un color que dices antojable, honestamente. Sí, sí se antoja. Sí se antoja el colorcito, ¿verdad? Dices, interesante, pero no sabe a lo que se ve. Es como el chavo cuando dice, esta agua de tamarindo que sabe a Jamaica con color de chata. Sí. Dale un traguito. Ya le di. Considerable, dale, considerable. Un trago bueno. Estábamos fuera del aire y me estaba haciendo la maldad y dijo que ahora que estamos en el aire. Un traguito, Luis. Un traguito, ¿verdad? Yo ya le di. Ya quiero darle un traguito. Pero un traguito considerable. Es que lleva dos días. Sabe igual. Sabe igual. Sabe igual. Ay. Te lo prometo, por esta. Sabe igual. Si me hace mal. No te va a hacer. Luis, sabe igual. A sí mí no o me no hizo mal. No, porque la tomaste en ese día. Pero sabe, es idéntico el sabor, lo ¿o no? Lo hiciste con limón. Ya lleva dos días. Es de ayer. ¿Ayer lo hiciste? Ah, de ayer. Es de ayer, lo grabamos ayer en la tarde. Ayer en la no, tarde. Tiene un día, güey. Y estuvo refrigerado. Ya lo revelaste cuando te grabas. Acabamos de grabarlo. Lo grabamos hace un ratito.
No, dale. Pero bien, trago bien. Dale, trajito bien. No lo está tomando, gente. Ahí está, ya lo tomó. Está bueno. Está bueno, dale. No, es que me da miedo porque es limón y me puede hacer daño. ¿Qué te puede hacer el limón, nena? Te va a limpiar tus órganos, tus tripas, te va a sacar todo lo que tienes ahí atorado, lo va a deshacer. Ay, no, cállate. Va llegando Regis Coral con sus me encanta. Saludos. Hola. Vea. ¿Qué tal? Y la gente está que bueno. Quiera un poquito de agua de bougainvillea, la vamos a empezar a vender. Tienenlos. ¡Oye, qué malos! ¿Tiene hormigas eso que me están dando? Espérate. A ver, espérate. Espérate. Es que si escuchas... ¡Ay, qué horror! Si escuchas el video completo, no sé si producción puso esa parte. Seguro. Tiene tres hormigas eso que me están dando de comer. Era azúcar con hormigas. A ver, espérate. En el video está... Es que el azúcar tenía hormigas. El azúcar tenía hormigas. Pasa que el traste... Como todos nuestros trastes en casa, las chingadas hormigas buscan están metidas. Cómo entrar. Están metidas las hormigas en el azúcar. Literal. Y en el video pero, de Rodrigo. Oye, pero estos no son hormigas. ¿Qué son? O sea, están gigantes. No, en mi casa se meten las hormiguitas. Pero es que en Carrillo, rojas. Las hormigas en Carrillo son diferentes. Sí. Ve sí. Eso. Eso no es. Esos son abejas. Sí, es lo que da el sabor. Son meliponas. Con razón, tómatelo todo yo. Y ahora que hago así, porque hago así, digo, ¿qué se está moviendo? Es el bagazo. Es para que pique. Es el bagazo de la bougainvillea. No, esto no es como cuando dejas tu traste normalmente. Esos son hormigotas. Anyway, o sea. A ver, tómale. Yo trago el... Con todo y hormiga. Con todo y hormiga. Deli. Güey, está rico, güey. Hay que ser honesto, está rico. Como producción hoy no nos trajo... Así está un poco agrio. Porque yo no soy fan del limón, pero está bueno. Pero sí, háganlo. Es agua de bougainvillea. Fácil. Para esta temporada de calor. No tan barato, pero... ¿Por no, porque el limón sale carísimo. Sí, puta. Sí, cierto. El limón me costó 80 el kilo. Oye. 80 sí. Pesos. Nena, en 120 está en el norte. Ay, no. A ti, en modelo, ¿cómo es limón? Es que el limón igual es tierra 90. De... No, ¿por qué te asustas, güey? No, por lo barato. No, porque yo compro dos limoncitos, no compro un limón. Ah, no, yo digo, no compro yo literal, yo cuando como, güey, yo le pongo limón hasta el cereal, cabrón. Ay, no. Güey, es que el limón es esencial, güey, en la comida mexicana. O sea, tiene que llevar todo limón, güey. O sea, para todo. Pero, oye, hablando del tema que teníamos Regresando al tema. Hablando del tema que teníamos tocando, al principio bueno, ustedes, yo no estaba, pero ya me integré, el tema de la discriminación. Que nos comenten si han sufrido o han sentido que los han discriminado y en qué situación. Así que me callo. No, fíjense que yo tengo una historia. ¿Que así como me ven? Porque así como me ven, he sufrido discriminación. Es que así, cuando llegaste, así dijiste, así como me ven, espérate. Yo les quiero comentar una historia. Esto es real, ¿eh? No es contado, no es el primo de un amigo, no, o sea, esto me pasó a mí, güey. Una vez, yo, laboraba en la zona hotelera. Yo tenía como, ¿qué te gusta? Como 20 años, no, como 19, 20 años. Era un chamaco rebelde que quería, pues, decir, bueno, me salgo de mi casa y puedo sostener por mí solo. Ahí está, dicho y hecho, sí pude. Independencia al full. Sí, esas que de repente te salen esas ganas de querer hacer algo... Por tu vida en ese momento, estás queriendo buscar salvavidas. Entonces yo decidí pedirle dinero a mi mamá para poder viajar. La independencia. Obviamente, a ver, ya chamaco, no tienes trabajo para después pagárselo. Efectivamente, se lo devolví. Pero pues obviamente necesitas efectivo, recurso para moverte. Punto. Tenemos tiempo, güey. O sea, estás corriendo, que faltan 2 minutos. Que el contexto, tampoco tienes algo más importante que hacer o escuchar. Bueno. Sí, dale, sigue. Agua de cáscara. Lo de tenemos piña. Que hacer. Suena rico. ¿Qué? Cáscara prueba de piña. Ay, Regis Coral ya nos dio tarea. Es tepache esa mano. No es tepache eso. ¿Verdad que sí? A ver, ¿cómo dice, se hace? ¿Cómo se hace? O sea, es sí, no, cáscara no, de piña cómo... con canela. Pero ¿cómo, igual está riquísimo. ¿Cómo se va a preparar? Es que la canela, yo creo que el agua de piña es el tepache y la canela es la que lo
¿cómo se le llama este procedimiento? Ese... Tepache es con la cáscara. Por eso es fermentado. Ajá, lo fermenta. Yo creo que la cadena hace el trabajo de fermentación. Y, porque dice el agua de cáscara de piña. Y la sí. canela es el trabajo que hace, la fermentación. Bueno, yo creo, supongo, ¿no? Yo creo pero, que sí, sí sabrá suena bien, tepache. Suena bien. Pero, bueno, les comentaba. Bueno, al punto. Me tocó trabajar en ese entonces en la zona hotelera, realmente de mesero. Y me fui en una firma muy importante de esas cadenas hoteleras. Y este... Para aclarar. Sí, no es necesario decir el nombre porque no, no hay publicidad, pero bueno. Este, vaya, cumpleaños mi mamá. Y yo había recibido un recurso, pues... Importante. Importante, de un ahorro que de hecho de como de 3 meses. Y entonces dije, ese exactamente me cayó como 10 días antes de cumpleaños. Y me dije, bueno, voy a comprarle un regalo de cumpleaños. Porque regularmente no le regalaba yo nada. Estás chamaco, piensas solo, ay mamá, el abrazo y el pastel, vale. Entonces fui a la... ¿Cómo se llama esta onda? ¿Cómo se llama esta onda? La Quinta Avenida. La Quinta Avenida, sí, la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Y me tocó... La Quinta Alegría. No. La en Quinta. Pandora. No, en Swarovski. Ajá. Fui a Swarovski. Y me tocó, pues, una señora que me discriminó. Porque yo venía vestido de mesero, güey. O sea, salí del trabajo, güey. Y caminé por la Quinta Avenida. Pues yo dije, güey, tengo dinero, voy a comprar. No necesito vestirme chingón para poder comprar, güey. Claro. Entonces llego al lugar, güey. Y me toca que una señora... pues me discriminó. ¿Cómo me discriminan? Que yo le dije, mira, tengo una cosa que me gustaría regalarle un collar a mi mamá, unos aretes, lo que realmente hay en el momento. Entonces, mi señora me dijo, mira, ¿cómo te pasó la camisa? Bueno, ya lo contaste. De este lado tenemos los que... Como para lo que buscas. Para tu recurso, claro. sin creer, güey. Sí. Yo dije, ¿y cuánto cuestan? Alrededor de 600, 500 pesos. Dije, no manches, me estás diciendo. Era una vitrina, pues, olvidadita. Ahí se veía casi las telarañas, güey. Yo le dije, no. Había una vitrina, así la parte así chingona de la tienda, que estaba girando, güey. O sea, estaba con luces y con música. Casi estaba que descanse las argollitas y todo esto. Yo le dije, yo quiero uno de estos. Y me volteé a ver así como que, muchacho, o sea, no te va a alcanzar, güey. O sea, yo, tranquilo. Así como que, oye, qué grosera. Estás viendo la mirada, como que no seas lépera. No, dije, pero quiero verlos. Me los podía mostrar. Y todavía con inseguridad la señora me dice, no los puedo sacar de la vitrina. Porque pues me echó una excusa, güey, que no recuerdo. Yo le dije, bueno. Y así casi que la vitrina girando también lo estoy viendo. Yo quiero este. Me volteé a ver así con una cara, güey, de que, güey, ¿de cómo vienes vestido y me quieres comprar ese? Y dije, sí, quiero ese. Lo saca. Y yo dije, ¿y me lo pones? En caja de regalo, le dije. Porque, ¿para qué te duela? Porque costaba 100 pesos la caja de regalo. La quiero con caja de regalo. Y cuando empecé a pagar, porque fue, hay que ser honestos, fue gacha conmigo, fue culera, güey. Hay que ser honestos, fue muy mala, güey. Muy, muy mala onda. 300 de tu propina. ¿Te sentiste? Y agarré. ¿Te sentiste así como que? Güey, sí, qué pedo. O sea, no, es que no se vale. Discriminado. No se vale. Pues eso fue discriminación. Eso, escucha. Por eso. Y todavía dije, ¿para qué te duele? Y agarré. De a dólar te empieza a pagar, le empieza a pagar. ¿Cuánto es tanto? Y de dólar, ta, ta, ta. ¿Para qué te cueste contarlo también? O sea, discriminaste a una persona por su vestimenta sin saber qué. Quizá esa persona ahorró bastante tiempo para poder comprarle esto a una persona. No lo digo por mí. O por una persona que quizá quiere mucho y ahorró bastante. Y eso es el significado. Hay unas fotos muy importantes igual en una marca de autos que va un viejito así con su sabucán y quiere comprar una camioneta y la gente como que no puedes tocar el carro, señor. Y quiero este carro. Señor, no puedes comprar el carro. Sí, quiero este carro. Y saca su billeta, su manojo de dinero. A ese lado voy. La gente juzga o te discrimina solo por tu simple vestimenta. Sí. Y es, pues es que eso, yo siento que es la discriminación más... Dentro de los más, tipos más... de discriminación que hay está el de la vestimenta, está por ideología, está... Tengo una algo raro en el ojo. Me está picando. Un bicho. Me está picando. Es una pestaña. ¿Sí? Sí, tienes una aquí. Me está picando. Hay discriminación por raza, por ideología, por apariencia, por preferencia sexual, por color de piel, por todo. También de cómo hablas, también hay discriminación. Sí, claro. En este caso, él iba vestido de una manera. Es similar lo que me pasó a lo que te pasó también. Sí, pero tú ibas vestido. Yo iba saliendo un sábado de trabajar, era el último día, un día antes de Navidad, y yo, pues antes en DC veníamos. Más cómodos los sábados.
veníamos en pants, veníamos en tenis, veníamos en pues, tu playerita, porque no hay trabajo de oficina realmente, solo era estar pendiente. Dice nuestra amiga Mayusa, racismo más clasismo de la discriminación. Sí, totalmente. O sea, a mí me discriminaron por la forma en la que iba vestido, güey. O sea, y era un mesero. Y eran clasistas también contigo, sí, porque es un mesero, no lo vamos a atender. Y yo dije, oye, ¿pero por qué? O sea, si se siente, duele, y güey. Sabes que voy a decir algo que no es un análisis mío, sin embargo, se comentó hoy en un programa de la producción de Distrito Centro Noticias, que al final del día, quienes te terminan discriminando son esas personas que regresan en casa en su bicicleta, en el pecero, en taxi, en los camiones. Y entonces ellos se sienten con la autoridad total de poder discriminarte. Porque están en el lugar. Cuando viven una doble realidad también. ¿Se le podría decir doble moral? Podría ser doble moral, pero es una doble realidad. Pregunto. Yo creo que sí, porque dices, o sea... Es una doble realidad. ¿Sabes? O sea, no eres el dueño de la tienda. Que nos comente un ejemplo, Mayusa, que nos estás viendo. Yo sé que las personas que somos, que somos de la zona, es que sí, siempre sufrimos discriminación. Es una forma horrible, o sea, que te discriminen por el simple hecho de cómo vas vestido. O sea, tu vestimenta no hace la persona, el conocimiento, el ser respetuoso. Hace un rato le decía a Yuhaina, el dinero mío va a valer igual que el de otra persona. Sí, claro. Contextos muy diferentes, por ejemplo, la persona casual va a comprar, no sé, o va a comer, o va a tomar cualquier cosa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un ahorrito para darnos nuestros gustitos, pero al final de cuentas vamos a terminar pagando, o sea, es el mismo dinero, es la misma moneda. O sea, que a uno nos cuesta más que a otros. Oye, eso no. El dinero vale lo mismo, sin embargo, el esfuerzo con el que se logra es diferente. Claro. A unos nos cuesta más que a otros. Quizá el gastarlo cuesta un poquito más, ¿sabes? Como que chispas, no lo quiero gastar, pero pues de todos modos te das el gustito. Pero regresando a mi punto, o sea, tienes toda la razón. Esa persona que me atendió, creo que... También se ve que son raza, son paisanos. Son paisanos. Hay que dejar de mentir, era paisana. Sí, son paisanos. Una persona que no es la dueña. A mí me ha pasado, ¿sabes? También me ha... Me humilló. Me sin cuál actitud. A mí sí es con... No me traes así, ¿ok? Ya. Ajá, ¿a ti? A mí me ha pasado cuando en una ocasión fuimos a un hotel con mi familia. Y eso sí es algo de verdad triste que lamentar, porque íbamos, pues, ahorramos todo un año y nos vamos a un viaje todo incluido aquí en la Riviera Maya. Y de repente, pues, llegamos y a mi abuela, o sea, a la que más queremos, a la que más, pues, es el... ¿Procurar? Pilar de la familia, ¿no? Regalarle esa experiencia también a ella, que se la pasara bien. Sí, y el caso es que, bueno, fuimos y pues, es buffet, entrábamos al restaurante, entrábamos, pues, es buffet, lo que tú quieras. Sí. Y entonces en una ocasión mi abuelita, pues como estaba descuidada agarrando la comida, se le cayó una pieza de pollo. Entonces ya la persona que estaba detrás de la barra la malmira y empieza a decirle, oye, no, con cuidado, y la empezó a regañar. Entonces iba otra de mis tías, oye, ¿por qué? Entonces también, pues, estás maltratando a alguien, a un pilar de nuestra familia. Sí, o sea, sí, a una persona importante de tu familia. La verdad es que, sinceramente, sí nos quejamos, fuimos con el gerente, le dijimos, oye, no es la manera de tratar, estamos pagando nuestra estancia en el hotel, no nos están regalando nada, y lo peor, que se lo hicieron a mi abuelita. O sea, eso fue lo peor. Y es que probablemente los jefes ni la culpa tienen. Son los tipos de empleados que no se ponen la camiseta del lugar, que claro, no saben la identidad corporativa del lugar donde están trabajando, es que no saben la atención al cliente. Es un don que muy poca gente tiene, el del servir. Sí, sí, sí. Créeme, el servir, ¿tú crees que un mesero, o sea, es escuela? También los meseros tienen que ir a la escuela, porque es un don, es trabajar todos los días, el buen servir, el buen trato, el o sea... Sí, y eso fue importante. No fue directamente mesero, a mí la discriminación, pero sí nos sentimos discriminados, enoja, a toda nuestra frustra. Familia, porque dices, oye, ¿por qué? Porque somos aquí de la zona maya, porque somos paisanos, como bien decías, y nos estás tratando de esa manera, porque a los extranjeros no los tratas de la misma manera como a nosotros. Y fíjate que en redes sociales sonó esto de lo de la discriminación de los jóvenes en Wixar y en Chetumal siendo Chetumal. Sí, es un poquito mala onda eso, pero también es cierto que la gente de Chetumal se creen tocados, no todos, no voy a generalizar.
si un sector se siente especial, superior a los demás, con la autoridad de poder discriminar, de poder ser clasista, de poder ser todo. Yo te decía hace un momento, tuve una experiencia en Liverpool, era fin de año, uno recibe su aguinaldo y lo que quiere es vestirse bien el día siguiente, sí. Porque, pues porque lo vale, la verdad. Entonces yo voy en Chetumal y no es por ser clasista, pero me atendió una persona de, o sea, de piel, de nuestro tono de piel, una persona que se ve que es paisana, es la ejecutiva de ventas, porque no son vendedoras, son ejecutiva de ventas allá en Chetumal, en Liverpool. Y entonces agarro una camisa que me gustó, tal cual como te pasó a ti, quiero esta. La vi, quiero esta. No recuerdo. No dudaste, no dudé, así, a lo esta, que va. Quiero esta. Y voy con la camisa y le digo, quiero esta, este señorita. Tiene de mi talla, ¿no? No, quiero esta, ¿cuánto vale? Y sin decirme el precio me dijo, creo que lo que puedes, lo que estás buscando lo puedes encontrar en esa área, me dijo. Y me señaló así, pum. Pero así la señora, así, con esa área. Yo dije, todo inocente, dije, ah, ok, voy. Probablemente hay más parecidas a esta. Seguramente hay algo que me puede gustar más. Claro, entonces voy en esa área de ropa y veo que hay ofertas hasta de 60%, 70%, una prenda de 350, de 200, de 400, en el mismo Liverpool, pero era ropa que no gusta, o sea, no es de mi agrado. Que no se llevaron la temporada pasada. Claro, claro. Son de temporada pasada. Entonces yo quería esa y dije, y la persona con la que iba me dice, ¿te diste cuenta lo que te trataron de decir? O sea, tú casi inocente, o sea, para ti esto no, ve dónde están las ofertas. Y yo así como que, ¿qué me dijiste? O sea, conmigo no, chica, no, conmigo chica, no. Conmigo no vas a hacer conmigo eso, no vas a hacer eso, chica. No. Y pude haber hecho un escándalo y me iban a regalar incluso la prenda, pero no era, o sea, no era el momento, era Navidad, ¿sabes? Porque si yo si me tiempo pongo mi plan. Tiempo de paz, tiempo de o sea, amor. Hago también escándalo allá en la tienda y Luis, probablemente, o sea, cuidado. Chica, no. Entonces yo dije, me lo voy a llevar, no me importa cuánto. Es que no es hacer escándalo. Y me dice, es okay. Por ejemplo lo de estos chicos, o sea, tampoco hicieron escándalo los de Chetumal. No es que hayan hecho un escándalo, sino simplemente pues lo hicieron público la situación que vivieron. Y es lo mismo tú, o sea, no es porque hayas querido hacer un escándalo, pero bien lo hubieras podido hacer público. Eso los chavos de Chetumal, güey. Sí, estuvo bien grotesco, no se vale, porque, o sea, y van contando, no solo suben lo de Winsame, van contando lo que les sucedió todo el día. Sí, hay personas que contaron sus experiencias, malas experiencias ahí en Winsame. Y es que ese grupo es solo un grupo de tanta gente que es discriminada al día. Y hubo una campaña de que ya no vayan a ese lugar, ya no vayan a ese lugar. Si usted quiere, vaya, pero sepa que en ese lugar se cometen actos discriminatorios. Claro. Y para terminar mi historia, me dicen, ok, yo aquí en mi plan me lo llevo. Ok, 1200. Yo. Con tal de pagarme algo y de callarle la boca a esta mujer, dije, me lo compro, ni modo, me lo compro, me lo llevo. Y me lo terminé llevando. Pero sí son actos discriminatorios. ¿No será que, oye, ¿no será el gancho que para vender? No lo creo. No lo creo. ¿Y sabes cuándo volví a Liverpool? Nunca. Jamás. O sea, nunca. Oye, ¿te has fijado? Bueno, por ejemplo, me tocó y no es una mala campaña a Liverpool, porque pues te digo, sí sucede. Estaba yo subiendo las escaleras eléctricas y yo venía con una camisa seria de vestir y un pantalón y zapatos. Mis zapatos que nunca, que uso, o sea, ¿sabes? Entonces los voleo todos los días y todo chingón. Iba yo bien vestido, atareado, porque íbamos a una reunión. Pasó mi jefa a Liverpool y me tocó ir a Liverpool. Entonces, ¿puedes creer que una persona así, en chorcito, venía así distraída en el teléfono? Puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda a la señora. Pasa enfrente de mí, la señora está pegada en las escaleras eléctricas con un perfume que te da de prueba. Y no le ofrece perfume al chavo. Y me ofrece perfume a mí, no es por mí. Yo creo que porque iba yo atareado, pero es que sí. La gente, ¿qué pido? ¿Por qué hacen eso? O sea, por su forma de vestir. Por la forma de vestir. Y ojo, empleados, no vayan a hacer que les suceda algo como los videos virales de Luz María, ¿eh? No vaya a ser que alguien vaya en infraganti, el jefe vaya en infraganti y resulte ser dueño del lugar por el trato que le vayan a dar. Ojo, ojo. Yo si tuviera un lugar que mis empleados no sepan, yo sí lo haría. Sí lo haría. ¿Sí? Hay muchos programas y yo veía uno que se pasa normalmente en la televisión de Estados Unidos, donde cadenas importantes, los jefes hacen este tipo de actos. A ver, vamos a ver. Aquí y finalmente... ¿Cómo es la atención al público, no? O al general. Sí, y finalmente, si lo hacen bien, les
no, vaya, pues ya. Dice, no, pues sabes qué, sí soy el jefe de la cadena, el dueño de la cadena y no sé qué. Y finalmente, por ejemplo, también hay historias detrás de los empleados. No sé, sucede de que algún hijo enfermo o alguna cosa necesitada, o sea, que no tiene en casa. Entonces también ayudan a las personas. Si tú eres buen empleado, yo sé que el día de mañana, de verdad, todo se regresa. O sea, si tú eres buena persona en tu trabajo, en lo que sea, todo se te va a regresar. Hasta anima uno a darle propina a uno. Sí. Yo le voy a dar un contexto claro. Cuando me tocó ser mesero, había un dicho muy cañón que decía, güey, a los italianos, ni porque les hagas la barba, ni porque te le pongas de alfombra y pasen encima de ti, no te van a soltar ni un dólar. Porque es su cultura, es su naturaleza. Y decía, ¿cómo chingados que no? ¿Estás loco? O sea, la gente en el grupo, había gente de los meseros que ya tenía mucha experiencia, 12, 15 años. Y decía, no va a pasar. Ah, chinga. Y había un grupo de italianos. Que tenían clasificados. Ya. O sea, eso sí, quiero que te des una idea. Y yo siendo mesero. ¿Y tú qué sabes cómo nos tienen clasificados? A los mexicanos. De codos igual. Pero hay clasificaciones. No, escucha. Caso. Pero hay clasificaciones en mexicanos. Y yo que fui mesero 6 meses, quiero que sepas que a los que menos quieren los meseros, al menos en el lugar donde yo estuve, es a los de Monterrey. ¿Por qué? Esa mala fama que se han cargado de coditos es real. Es muy real. O sea, no sé si has escuchado de que sopa de coditos, los de Monterrey, jajajajaja. ¿Qué hacen unos chicos de Monterrey en una piscina? Sopa de coditos. O sea, no sé si te has escuchado el chiste. No, pero no. Por algo ha de existir. A ver, yo les estoy contando la realidad, lo que sucede. O sea, lo que se sabe del interior es lo que está compartiendo. Les estoy contando del principio lo que sucede, sí. en el y no es un secreto. Cualquier persona que haya sido mesero, pues lo dan a saber. Yo estoy contando lo que se platica en el lugar. Y, o sea, yo siento que las personas discriminan por puro placer. Sí, en efecto. No sé, no creo. Yo creo que sí. Por sentirse superiores. Porque hay, sí, exacto. Por sentirse superiores, por sentirse con poder. Porque, o sea, también porque saben que van a recibir algo a cambio. Por ejemplo, en el caso, no sé, de los meseros o de quienes trabajan. Bueno, yo creo que en todos los que trabajan en algún servicio al público saben de que al final se les va a dejar una propina, tratan bien a unos, a otros no, o a otros, ¿sabes qué? A ti no te quiero atender porque sé que no tienes el dinero para pagar, o ellos piensan que no lo tienen por la forma de vestir y shalala, por lo que ya hablamos. Bueno, y para dejar en contexto, porque creo que se malinterpretó esto, yo les estaba contando esto de lo que se platica, les comenté, hay gente con mucha experiencia. Sí. Clasismo que existe dentro de esta empresa. De este empresa. Lado. O sea, sí. Ya no solo de los comensales, sí. Del lado de los meseros. Sí. Yo era un párvulo de mesero. Yo era un chamaco, o sea, que estaba empezando. O sea, tú eras con una inexperiencia. Tal cual. Ellos te querían adaptar a la clasificación. Exacto, meterle como que en su mismo chip. Sí. Y yo les estoy contando porque no sé, no es como que... No sé es si secreto está, tampoco. No es secreto contarlo, porque secreto es lo que las malas mañas que usa el hotel. Eso no lo puedo contar. Les estoy contando lo que pasa en el núcleo de los meseros. Y sí clasifican, sí son clasistas de igual forma. Decían, mexicano, no te va a dejar 20 pesos. Veían un inglés y los ingleses se lo peleaban así. O cuando llega una familia numerosa, se pelean los rusos. Por eso. Cuando llegan los rusos, los meseros se pelean. Aquí, por favor, aquí. Los rusos son de soltar billete. Y eso te lo cuento yo, güey, que, o sea, la gente se lo peleaban. Y decías, me tocó. Y el mexicano. A la hora mío, que. En la mesa donde le pegue el sol, donde el sol esté más lejos del buffet. O sea, así. Es lo peor que nosotros, los mismos mexicanos, los mismos de la zona maya, nosotros mismos nos discriminamos. La verdad, qué feo. Sí. Qué feo. Ahí está mi punto. Ahí está mi punto. Los mismos meseros mexicanos discriminando a los mexicanos, güey. Para mi entrega de título, nos fuimos a una hacienda en Yucatán. Tanto yo como mi familia estábamos ya en un nivel. En Crospido. Horchateando, pero en un nivel así de vacile, ya todos bien relajados, con un chingo de horchatas por encima. Y así como que me empezó un primo a decir, y me dice, le fue a decir el mesero, porque no nos estaban atendiendo.
y le fue a decir, el diputado de Quintana Roo viene con nosotros, le dice, si puedes atenderle ya después aquí estén... Una propina. O sea, ¿y la propina? ¿Eras tú? Y yo era el diputado. Y yo, diputado. Yo andaba en mi eso de diputado. Y la atención es totalmente diferente. Especializada. ¿Te acuerdas? Especializada, ¿no? Especializada. Trato así, full. ¿De qué más? Pero eso sí, nos engancharon una buena propina como de 800 pesos de propina nada más. ¿Cómo? ¿Se las pidieron? En la cuenta. Estipulada, ¿no? El 10% del IVA. No era el 10%. Nosotros estábamos nada más no comiendo así a grandes cantidades, pero sí de repente pedíamos bebidas, algunas cosas. Esa vez terminamos pagando como 4,000 pesos, pero una atención personalizada. Sí. De cuando dices el diputado y todos te siguen la corriente de que el diputado. La voy a aplicar. Ay, sí. Aplícala. Pero no, está aplicable, no aquí en Quintana, sí, no aquí sí, en Quintana Roo. Aplícala en otro estado. Donde no te conozcan. Claro. La diputada ya ahí. Donde dice, ¿quién? ¿Ese no es diputado? Pero dile a tu familia que se metan en ese rol de. Oye, diputada por un día en la primaria, ¿qué? ¿Te acuerdas que hubo? ¿Te acuerdas que hubo diputado por un día en las primarias? Sí. ¿Y qué tiene? Y soporta. Oigan, sí, pero ese tema de discriminación es lamentable. Lo que sí queremos reconocer también es que hay tipos de discriminación, depende de los tipos, pero hay tipos de cómo se hacen la discriminación. Hay una discriminación directa. Hay una discriminación indirecta. Sí, lo cierto. Que sufrió Gustavo, lo que sufrí yo y lo que sufrieron los chicos de Wings Army y lo que sufriste tú fue una discriminación directa. Cuando una discriminación es indirecta, cuando haces las cosas no con ese objetivo y de la nada pues te sectorizan. Te llevas al resto, ¿no? Te sectorizan y dices, oye, ¿por qué? O sea... Y tú nada más estás cumpliendo con una tarea de por ejemplo, o con una idea, los con más un... bajitos de este lado y dan los bajitos. Y tú de repente sientes que estás siendo discriminado. O cuando dicen, a ver, los gorditos de este lado. Ajá. Y los bajitos de este lado, güey, ¿por qué tienes que dividir, sabes? Claro. O sea, es una discriminación indirecta. Y yo creo que también esto empieza desde la primaria, no sé, o sea, desde que estamos muy pequeños. Los mexicanos vamos adoptando este tipo de culturas. Oye, que los gorditos, que los flaquitos, que los no sé qué. Entonces, chaparros, altos, ajá, entonces, los güeros, los morenos. Yo creo que desde pequeños nos van insertando ese chip. Y muchas veces yo creo que hemos discriminado inconscientemente, sinceramente. Sí. Ahora, ¿tú has discriminado? Yo no, creo que no. Yo creo que sí. O sea, hay que ser honestos. Yo en el en pasado. Alguno, bueno, en yo, momento, bueno, sí, sí, en sí, sí, momento, sí, 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 ya me acordé, quizá, ya me estoy acordando. En el pasado sí he discriminado. Y, o sea, sin darme cuenta. No puedes decir en el pasado, has discriminado. Yo, recientemente, yo veía a una persona de que vamos a bailar, y yo así de... No, gracias. Y pero, ¿sabes? Si fuera un chico guapo, alto, de 2 metros, güero, formado. Tampoco, no. ¿Lo estás discriminando también? Bueno. No, yo en el pasado... Pero sí, inconscientemente discriminamos, la verdad. Y discriminé así de manera directa. Pero ya no me representa ese personaje de mi pasado. ¿Ya no te representa? Ya no me representa. O sea, ya eres ese open mind. Ya, yo tenía una compañera de Tijosuco en Valladolid. Ajá. Uh-huh. Que sí, fui muy, muy malo con ella. ¿Y te disculpas con ella? Nunca llegué a hacerlo. Discúlpate con ella. Nunca llegué a hacerlo, pero siempre lo sentí. Queremos mucho. Que se disculpe. Queremos Márcale. Que se disculpe. Mándale un audio diciéndole. No tengo contacto con esa persona. Discúlpame. En el Facebook lo puedes encontrar. Chicas, si me estás viendo, discúlpame. De verdad, desde el fondo de mi corazón. Al menos, ya ves, está siendo este de... Amable. Pero en algún momento de la vida, la vida me lo va a poner enfrente y se lo voy a reconocer. La verdad, fui muy mierda con y ella. Y es que muchas veces ¿sí? la vida sí, da muchas tiempo. Vueltas. No te sabes si te la vas a encontrar, no sé, qué sé yo. Va a ser a tu jefa después, ¿no? No, puede ser. O sea, la vida de verdad da muchas vueltas. Por eso no debemos discriminar. Porque sí, no sabes y si discriminan, discúlpense. Y no lo hagan porque los exhiben como Wings Army, ¿no? O sea, discúlpense. Sí, no, porque ya real. La jeteaste. Quieras componerlo, o sea, no. Antes de jetear la cosa. O sea, si ya lo hiciste en ese momento, ¿sabes qué? No, discúlpame. Discúlpame, o sea, en ese momento corrige tu error. Sí, es mejor a que te exhiban de esa manera, ¿no? Es acuerdo? Mejor corregir el error cuando recién está pasando. ¿Y eso? Y te das cuenta. Voy a. Y te das cuenta que estás en un error.
su mecha. Mira, oye, la coca. ¿Este tienes que pegarte en el pecho para este, para que pase. Ulo. Tiene hambre. Yo sí, no sé, con la escuela. ¿Alguien quiere? Si no quieren, no importa. Ah, yo sí quiero. Ay, de Verónica, te la cambió. Pero sí. Siéntate aquí, amiga. Continúa hablando, amiga. Las amigas. Sigue hablando, amiga. Es de muy mala educación hablar con la boca llena, pero... ¡Ay! Anyway. ¡Ay, nadie va a hablar! Todos vamos a estar tragando. ¡Tragando! Oigan, estas son mis monas, ¿dónde son? ¿De dónde son, amigo? Chico, ¿dónde son? Pregunta. Oye... Y así de... ¿De dónde? Están bien ricas. Se las... De la ranita. De la ranita, oye, sí. ¿En Morelos? Que... ¿También hay ranita ya? No. Publicidad, pero... No se paga la publicidad, pero si paga, qué ricas pizzas. Si no, bueno, está normal. No, no sé si... En Morelos también hay una llamada La Ranita. No sé si podría ser que... Oye, también qué aquí ricas pizzas. ¿Las han probado en Carrillo Puerto? Pregunta seria. ¿Han probado esas pizzas desde Carrillo Puerto? Dios mío, qué ricas pizzas, muchacho. ¿Me recuerdan a las de ahí? Hacemos ASMR. Hacemos ASMR. Oigan, les quería yo platicar que la próxima semana, esto es real, voy a comunicarme con la persona que correspondiente a esto y vamos a tomar el reto, con Luis de irnos a una rodada con el amigo Royal. Si quieres venir, amiga, el lunes vamos a hacer una rodada. Que ¿este lunes? Así de tarde. Ellos tienen las bicicletas, obviamente. Ajá. Y vamos a ir a hacer una rodada, grabar de algunas tomas bien chidas. ¿En dónde? Aquí en Carrillo Puerto. En la selva allá de Carrillo. Ajá, por alguna ruta que ellos conocen. Dicen que es la mejor ruta, es bikers. Yo no conozco, soy honesto. Dicen que hay una ruta hermosa donde puedes ver así animales así fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Es neta? O sea, me estás bromeando, ¿verdad? Es una película, güey. ¿Sí? Ah, no, no tengo el contexto. Bueno, dicen que hay de lugares bonitos, donde hay así lagunitas y todo. Dicen que es muy bonito. Y vamos a hacer ese reto. Nos vamos a ir a una ruta biker. Quizá nos duela las piernas al día siguiente. No sé qué va a pasar. Traigo un poco de nervios, pero creo que lo vamos a lograr. Lo hemos hecho ya en Sijinoja y creo que vamos a hacer una buena rodada. Entonces, para el lunes, esperen esta cápsula. Que vas a salir el viernes próximo. Uh-huh. Luis, ¿estás listo para el reto? Súper listo. Oye, con una pizza en la mano. ¡Listo! Oigan, quiero decirles que Florerías, si usted está buscando lo mejor en flores, en Felipe Carrillo Puerto, en Tulum y en Playa del Carmen, encuentran lo mejor. En Lilac, en Felipe Carrillo Puerto, las flores más bellas. En Secret Tulum, lo mismo, flores de calidad. En Lumiere, en Playa del Carmen, son florerías hermanas que, donde pueden encontrar flores de calidad. También Veterinaria Sujumpec, martes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 7 p.m. Los domingos también laboran de 9 de la mañana a 12 del día. Están ubicados en calle 77 entre 50 y 48, Colonia Plan de Ayala. Qué bueno, tengo un perro que tiene ya baño porque le hace falta, le apesta. Sí, lo dije. Sí. Ah, les quiero comentar algo muy importante de igual forma. Que en Carrillo Puerto pueden encontrar este lugar para que son expertos en electrónica. ¿Qué lugar? Hablo de B2K. Trabajan de lunes a sábado, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 p.m. Están ubicados a un ladito del HSBC que está en el centro de la ciudad. La gente de Carrillo Puerto puede ubicar el B2K, donde puedes encontrar de todo de tecnología, se los prometo. Y si no, te lo piden como Mercado Libre, te llega en 3 días, seguro, firmado. Y también, sin mucha molestia, me permite, por favor, mi compañera. En Pozos Jaltún podrás tener pozos para agua, de absorción, desasolve, tierra física y mecánica de suelo. Contacta y cotiza al 983-700-8450. Pon en manos de especialistas el trabajo que necesitas.
Pero de verdad, si usted tiene algún evento así todo chévere, que se le antoja un pastelito, sin duda alguna la mejor pastelería, no solo aquí en Felipe Carrillo Puerto, sino en toda la zona maya, es la tradición, pero aquí en Carrillo Puerto la pueden comer. Pues es una, sin duda, una tradición de un buen y un exquisito pastel. Elaboran todos los días de 9 de la mañana a 9 pm. Se ubican en la calle 67 por 60 y 62. Es la mejor pastelería de Carrillo, te lo firmo. Qué tremendos pasteles hace, muchacho. Los de queso de bola están. Uf, ¿sí? los de chocolate, pero le ponen el chocolate más intenso. El chocolate, ¿cómo se llama? El chocolate de Fouch. Fouch. Foch. Dios mío, qué pastel más chingón. Yo lo probé, chulada. Bueno, y también para todas sus soluciones integrales en informática y redes, sin duda alguna, el mejor es Sinter. Oh, wow. Pues laboran de lunes a sábado de 10 a 10 PM. Ellos se encuentran ubicados en la calle 61 por 62 y 64 en la colonia Centro. Soluciones integrales en informática y redes. Es el mejor lugar, les prometo, rápido, eficaz y contundente. Dios mío, vas a sacar una copia en un minuto y ya estás yendo a lo que tienes que hacer, te lo prometo. Solo pasas a tu WhatsApp web, esto. Listo. Fuga, hermano. Oiga, ya no discriminen. Sí. Me has discriminado hoy, Luis. ¿Por qué? No sé, digo. Sí, la verdad es que son actitudes que no debemos de tomar y pues en este... quiero preguntar algo. En la actualidad... Quiero preguntar, dije, no soy yo, creo que ahorita. En la actualidad, pues sí, es muy feo, ya ve, la exhibición que le hicieron a esta empresa y qué feo que nos los hagan de manera personal, por eso de verdad no hagan, no discriminen, y como bien dice Luis... Si ustedes lo hicieron consciente, inconscientemente, pidan disculpas en el momento. Se vale también, pues todos cometemos errores, pero no discriminen. Yo quiero preguntarles, cuando están en la mesa, así de amigos, y queda una rebanada de pizza, ¿cómo le haces para tomarla si tienes un chingo de hambre? Yo nunca... Si ves la última, no la agarras. No. Si ves la esta, no la agarras. No la agarro. Esperas a que... No la agarro. ¿En serio? No la agarro. ¿Por qué será? Oye, es un tema complicado. O sea, cuando estás entre el grupo de amigos y queda la última pizza, ¿por qué tardan en agarrar? ¿Nuestro productor? Él le vale. O sea, no pregunta, no checa, no ve. Claro que sí. Para nada, para nada. No. Se lo ¿cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué es este? Imprudente. Don imprudente. Don imprudente. ¿Y qué feo que te digan así? Pero yo no la agarro. No la agarro, me digo, ay, estoy lleno, amigo, no, cómetela. Oye, y tú eres de las personas que dicen que tengas hambre, Luis, y te lo ofrecen, agárrala. No, ya me llené, dices. ¿Ya me llené? Sí, siempre. Yo sí lo pienso, así como que, seguros nadie lo va a querer. Nadie, seguros. Luis, no. Gustavo, no. Ah, bueno, pues. A mí si me preguntas, por ejemplo. Y si te dicen sí, vas a quedar en oso. Pues digo, adelante, amigo. Ya. Pero te vas a quedar con las ganas porque ya dicen la intención de que lo quieres comer. Voy y compro una. No, ya sé, o sea, sí, pero ese momento. Claro, me paguen la que pero sí. Ese momento. Pero ese yo momento. Por eso digo, no, chica, cómetelo. O sea, si traes las personas que dicen, no, ya me llené. Sí. O las personas que dicen, acabo de comer en mi casa. Ay, no, yo no puedo. Yo cuando tengo hambre, tengo hambre. Me pierdo. No, ya no, ya sí. Eres la que se acaba el paquetazo en la mesa, entonces. Chucherías, no. Ah, ¡oh! Bueno, también es... Oye, las palomitas de marido, o sea, chucherías, no. Oye, muchacha, ¿cuál es esa? Pero sí, o sea, cuando yo tengo hambre... Por ejemplo, aquí hay una controversia. ¿Quién se va a comer la pizza? Cómetela tú, porque tú tienes hambre. Yo me acabo de comer en mi casa. Yo acá... ¿Nadie la quiere? No. Cómetela, bueno. Adelante. Sabemos... Que ese muchacho pero es un que... es una buena o sea, un tema que trajiste hoy. Ponte a pensar, güey, o sea, cuando queda la última pizza y todos se quedan viendo así de... No, nadie yo la sí, toma. La, sí la quisiera, pero dije... Ah, por ejemplo, si tú la quisieras, no. ¿qué como... Y te dicen, ¿la quieres? Tú dices, la persona no, dice, no, porque probablemente alguien más sí quiera y se la esté guardando. Y así como que... Pero si tú todos persona, se lo van a guardar, todos nos los vamos pero a guardar. Habrá un menos penoso en el grupo que diga, yo lo quiero, o Yucaina. Sea... Yo.
Es así. Hay aquí en la mesa alguien que a ver, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que es un tema porque siempre ocurre. Pero lo que dice Luis, que después si alguien dice sí, así como que, ah. Ajá, lo, yo creo que lo más justo es partirla. Ajá. No, cómetela. Ay, güey. No, cómetela. Yo voy a ir a cenar después de. Uy, te discriminó. O estás discriminando mi pedazo de pizza. No, porque pues yo tengo. A ver, enséñale, Luis. Cómetela otra parte. Sí. ¿Ves? ¡Ya vieron! Ah, ¿ves que ya vieron? Sí. Pero el sentimiento es diferente cuando uno le dice, la comparte y te. Yo ya escuché que tú dijiste, me voy a ir a cenar, así que, ah, no quiere. No, es que sí. Todavía me queda un viaje muy largo para Morelos. Y la avioneta. Para que esperen a Jamare. Yo vaya, tú abres un portal, entras y ya. Y ojalá, sí. Ojalá. Otro Morelos. Ojalá. Pero sí. Oigan, muchachos, la verdad, quiero hacerles una pregunta. ¿La pizza con piña o la pizza sin piña? Con mucha piña. Sí, con mucha piña. ¿Les gusta con piña? Ay, me encanta. A mí no me gusta la pizza con piña. O sea, no me encanta, la puedo comer si tiene un chingo de hambre, pero no soy fan. Ay, no, yo sí, con un montón de piña. Hay un debate muy cañón en redes sociales siempre, esto de que la pizza con piña o la pizza sin piña. Con piña. Los tacos también con piña. Ay, no manches, no. ¿Qué sí, les... la hamburguesa no, 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 con no, piña. Esperen. La piña en agua. También. La hamburguesa. La hamburguesa con los piña. Tacos al pastor. A ver, oye, puedes hacer una encuesta de guay. Vamos a hacer una encuesta rapidita. La pizza con piña o la pizza sin piña. Yo sin piña, la neta. Con piña. Yo con mucha coca. Piña. Y con coca. Hay un dicho que dice mi hermano. Ay, pero una piña, una pizza dulce. ¿Una pizza? Dulce, hecho con frutos secos. Pasas. Y quesos. Y con un vino, una delicia. Aquí no la venden, qué lástima. Ah, yo quiero. O sea, pero está barato, está a 180 euros la pizza. En Cozumel. Ah. En Cozumel, pero nunca he visto una piña dulce, o sea, es la primera vez que comí una piña dulce. ¿Una piña o una pizza? Una pizza dulce. Una piña, puta, pero es que saben a agria. Estaba deliciosa, con queso, sí, muy rica. Yo una vez, probé una pizza de salmón. Muy rica. Igual, también. Créanme, no es que digas, puta, el salmón, que es un nombre. Muy rica. 150. O sea, dices, la pizza con piña, sin piña. Muchacho, ay, ya me van a ganar. Pero créanme, la pizza... No manches, a la doctora tampoco le gusta. ¿Quién dice? Sin piña, ya vieron. Sin piña. No, estoy diciendo que la QFB, la química farmacobióloga, la... ¿Qué dijo? ¿Sin piña? Sin piña, ¿ya ve? Ay, mi comadre. ¿Ya vieron? Ver, ella usted piña... sí sabe. Yo digo que la verdad es que la piña es predominante en la comida. Y le Gina dice, sabor. La piña en agua nomás. ¿Ya ven? La piña predomina muy fuerte y le quita el sabor, el sazón. No, yo siento de las que especias le da más sabor. No, nena. La piña en todo. No, o sea, tú lo dices, está bien. Pero la piña es por su esencia. ¿Has probado nada más la piña asada con limoncito? Sí. Está deliciosa. O sea, sí, ay, así me sí. Cuando solo es la piña, no la vas a meter en un pedazo de carne o con masa o con sí, queso. No, rico. Nena. O sea, seguramente a ti te ha de gustar. Asca, dice. Guácala. Asca. Les digo, o sea, esto es un tema debatible porque hay una gran cantidad de gente que le gusta la. ¿Cuál es el resultado de la encuesta? Me intriga saber. A ver, ni en tacos de pastor, la neta. Ay, no. Ay, al taco no de pastor. Taco solo de pastor si no lleva ¿qué? Piña. No es cierto. Yo solo le quitaría la cebolla al taco de pastor. No, muchacho, entonces ya no te comas nada. Cómete un taco de pollo, güey. El taco de pastor con cebollita tiene que ir. Bueno, será un castigo o una bendición. No, pero yo todo taco tiene que ir con piña, tiene que ir con su cebollita, cilantro. Y la cebollita tiene rábano. Que tener cilantro. Ay, solo el rábano le quitaría. Ay, ¿qué más te ponen a eso? Pico de gallo. Sin piña ganó. Ganó, a ver. Les prometo, bien, ganó sin piña. Ay, no. La gente sabe. Pues la gente sabe cosas.
La gente sabe cosas. Qué extraño somos nosotros, Luis. Oigan, es que yo les prometo algo. Y yo quiero comentar. Por algo se creó. Ahora sí, que no se comen la piña y me las comemos. Ajá. O sea, yo les quiero comentar algo muy importante porque eso lo vi con un chef en MasterChef. Ah. Se los prometo. Que decía, lo vi con un chef en MasterChef. No, pues es que son famosos y son chingones y todo lo que quieras. Y decía que la piña es un ingrediente que le quita protagonismo al ingrediente base o el ingrediente que debería de predominar. Por ejemplo, si compras una pizza de salmón, por decirlo en ese momento que se me ocurrió, al ponerle piña le quitas la esencia. Es que la pizza está hecho como para que el protagonista sea la piña. No, la hawaiana. Pero por ejemplo, y los tacos tú estás al pastor, diciendo el protagonista es la piña. Es que va a depender. Claro. De cada tipo. Comida, pero ajá, es que por ejemplo, no vas a ponerla en salmón, o sea, no. O sea, o una pizza a lo de camarón, que dije, bueno, no le vas a pero poner piña. Es que es un sabor, predominante la piña. Por eso. Y le quita la esencia a la comida que. Por eso, pero no a todo tampoco. Un taco de pastor con piña, eso no sé quién ridículo lo inventó. Sí, no inventes, o sea, una tontería. No sé qué ridículo inventó, no inventes. Dice doña la cueja bebé. Ándale, vos, la piña sola y con chilito. Así sí, es que tiene razón. Así sí, así. Mira, me como hasta 3 piñas sin problemas. Ay, qué extraños son. Pero la piña va sola, la piña en agua, la piña en chilito y ya. No, piña en comida no. ¿Ya ven? Tengo razón. Solo creo que los únicos raros son ustedes. Hay mucha gente extraña afuera, ¿verdad? Seguramente, pero ven. Yo es que yo vengo a dinamizar este lugar, muchachos, los veo apagadones. Ay, Luis. Así de. Quedé. Soporta, chicas. Y soporta. Oye. Oigo. No debes de decir. Eso es de mala educación, muchachos, ¿sabías? Cuando una persona te dice, oye, es para que lo escuches, no para que le digas, oiga, oigo. Pues ya sé que vas a ajá, oír. Dime. Ya no te quiero decir nada. Ay. Chale. Toma ahí hiriendo la susceptibilidad. ¿Qué tiene abeja? De abeja. ¿Te vas a dar un shot? No. Ay, dale, Joana. No me va a para dar que vean que las mujeres de Morelos son chingonas. Es que esto es la abeja miope. A ver, para que no, vean que las mujeres que de Morelos son chingonas y aguerridas. No, ya la tomó, Luis decía, hay hormiguitas, en todas las azúcares hay hormiguitas, pero no manches, eso no es una hormiguita, es una hormigota. O sea, no es una abeja, amiga. No es abeja. Son avispas. ¿Verdad que sí? Es hormiga roja. Son avispas. Es hormiga roja, su ¿verdad? Cinturita no. Y su así. Es hormiga roja. Velo. Ya lo vi bien. Son avispas. Es abeja, nena, vela. Por es, eso. No, es hormiga, perdón, hormiga roja. Es hormiga roja, ¿ya viste? Pero esas hormigas no son las que se meten al. Ha de picar muy fuerte. Saludos de Tulum, ya llegué. Ah, ya llegó. Tarde. A ver, como siempre. Oiga. No, gracias por seguirnos. Me gustaría saber, a ver, Arturo López, es importante porque es un tío que es una persona de buen comer porque siempre tiene preparados muy chingones. O sea, quiero comentarles que mi tío es una persona que prepara una carne asada bien chingona, un barbecue muy muy bueno, pescado, o sea, y me gustaría saber su punto de vista sobre al respecto de la comida con piña o sin piña, o la pizza de sin piña o con piña. Que nos comente a ver qué piensa. Yo creo que va a elegir correctamente y va a elegir sin piña. Yo creo no, que. No. Es que ya lo induciste. No. Estoy diciendo lo que creo que puede pasar. No, yo pasar. Creo que va a elegir con piña. ¿Crees? No. Si es de buen comer y de buen paladar, si va a escoger con piña. Con piña, claro. Bueno, a ver, yo creo que va a elegir sin piña. Y me gustaría que comente la gente que nos está viendo. Yo creo que es importante saber sus gustos, aunque ya nos hayan tarde pero sin sueño. ¿Quién tiene sueño en viernes por la noche? ¿Luis, tú tienes sueño? Nadie. Cansado, pero sin sueño. Cansado, pero sin sueño. Y con hartas ganas de horchatear. De una horchata helada, porque hace un calor horrible. Antes de que me talpe. Pero por supuesto, con piña, no. Claro, con piña. No puede ser posible. Sí. Claro, con eso está completa la no, claro. Es 45-55. No. Si tu tío dices que es de un buen no, parar, ya no sabe claro, nada. Claro, ya no sabe. Claro. No, su ya no sabe. Su barrio, yo le quedo deficiente.
Ay, tío, yo que usted no le vuelvo a dar de comer a Gustavo. No. Yo no le vuelvo a cocinar a Gustavo. Es una persona, pero pues a veces se tropieza, ¿sabes? No. Te va a dar una cachetada al estilo Will Smith. Sí. ¡Oh, no! ¡Cuidado, con muchacho! Piña. Con piña. Que, oye, Will Smith le aprendió muy bien a Eduardo Yáñez, ¿eh? Oye, y Eugenio Derbez, que le tocó ver esos dos episodios. Oye, ¿lo viste, muchacho? Le tocó ver el de Eduardo Yáñez y le tocó ver el de... Dice, cuando Eugenio Derbez está conectado con el multiverso, no sé qué, está conectado porque hay una imagen donde se ve Eugenio Derbez, donde le pegan el cachetón, no estás ofendiendo, y Beckham le mete un tremendo guamazo. Oigan, la violencia de ninguna de sus tipos, Pregunta rápida, ¿lo ves? ¿Qué te pareció rapidito? Mal, muy mal. La acción de Chris mal Ross. También. La acción los de dos, Will Smith. Mal, los dos mal. Los dos estuvieron mal, obviamente. Will Smith renuncia a los casos. Ah, sí, sí vi. Will Smith. Pero con eso no va a resarcir el hecho. No, pero era lo correcto. Te digo. Los dos estuvieron mal, los dos violentaron. Viste, mi tío dice, así lo quiero, así me quieres. Y yo, ¿quién no va a creer esta persona? Sí, los dos, hermosa, dos amable, respetuosa. Con discriminado, con hartas ganas de darle amor al mundo. Pero que no come piña. Ok, ya vamos a despedir el programa. Muchísimas chao, gracias por habernos acompañado en este espacio. Y de verdad, no discriminen en ninguna de sus formas. Respeten. Claro. Seamos respetuosos con todas las personas. Hagamos un mundo hagamos más. Hagamos bien, porque si hacemos bien, nos amor. Va. Vivan y dejen vivir, tal cual. Y pues, oigan, hermano. ¿Para qué te peleas con el mundo, verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente viernes con más contenido de calidad como el que hemos compartido durante estos minutos. Chao, chao. Nos vemos. See you later.